¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos a esta nueva transmisión a través del 1webtv.com.ar. Aquí estamos en la Universidad Nacional de La Matanza para repasar todo lo que pasó en la jornada de ayer. Estamos en la Bienal de Arte Integral 2016 y, si les parece, vamos a arrancar con las imágenes de Héctor Conrado, que hacía lo suyo aquí en el Patio de las Américas. En imágenes podemos ver a Héctor Conrado con su banda. Tenía que ver con la Feria de Idiomas, ¿sí? Era parte de esta presentación de la Feria de Idiomas de esta Universidad Nacional de La Matanza, donde podemos ver interpretaciones de música en inglés, ¿sí? Con algunos covers, Pink Floyd, los Beatles y otras bandas que fueron la vedette de la noche de ayer. Seguimos con la Bienal de la Universidad de La Matanza. Estamos acá con Héctor Conrado, quien va a tocar con su banda un par de clásicos del rock en inglés, en lo que es el marco de la Feria de Idiomas. Bueno, contame, Héctor, ¿cómo se preparan ahora para el show? Bien, ya estamos terminando de probar el sonido, así que en un ratito vamos a arrancar. La propuesta vino de la gente de extensión, de la parte de inglés, de cantar algunas canciones y hacer una especie de fogón, digamos, porque vamos a repartir letras al público presente para que pueda también cantar con nosotros. Así que, bueno, la idea es esa. Estoy con Tomás Bustamante en guitarra y Miguel Orbe en batería. Yo toco el bajo y cantamos, así que esperamos que sea un lindo momento para pasar, un buen rato. ¿Qué significa para vos, digamos, ser parte también de la Bienal, donde toda la comunidad se puede acercar y puede escucharlos y también puede participar de todas las propuestas artísticas que brinda la universidad? Bueno, para mí es importantísimo. Yo soy docente hace 24 años, así que esta es mi casa, la siento con una pertenencia muy importante, con todos los años acá de trabajo, de amigos, de compañeros. Así que realmente, que además todo esto se extienda a la comunidad y nada menos que con el arte. Yo, que además de matemático soy músico, realmente para mí es muy valioso, es muy importante, por supuesto, ni hablar. ¿Pudiste acercarte a otras exposiciones, a otras obras? Que, digamos, ¿cuál sería tu devolución de todo eso? Estuve mirando la parte de pintura, me pareció excelente, muy buenas obras. Escuché música también muy buena. De las actividades. Y la verdad que siempre me parece que año a año la Bienal se supera a sí misma de un modo impresionante, ¿no? Ayer Raíz Batuca, en la calle principal de esta universidad, hicieron bailar a todos los alumnos que ingresaban a las 19 horas el curso nocturno. Bueno, se quedaron un poquito a ver qué hacía Raíz Batuca y también a bailar un poquito. Sandra, ¿qué es Raíz Batuca? Hoy se presenta en la universidad, forma parte del cronograma de Bienal. Una atracción más para las distintas actividades que propone esta mega muestra cultural de la universidad. Sí, bueno, Raíz Batuca es un bloque de percusión de una escuela que es Talleres Batuca, que funciona en Paternal, una escuela que tiene 2 años, y ahí hacemos laburo, bueno, abierto con todos los que quieran venir a tocar percu. Este bloque en particular es un bloque femenino y somos venimos tocando hace bastante y forman parte de la mayoría de las docentes de la escuela. Entonces conformamos este bloque como para ir a algunos eventos y participar en distintas movidas. Los talleres también salen, pero bueno, vamos mechando los talleres para que puedan tocar. ¿Cómo está compuesto el equipo, el grupo, la banda? En realidad la escuela está a cargo de Noé y quien habla. Y docentes somos 3, Noé, yo y Campi, que es otra de las profes de la escuela. Y bueno, en general los bloques los damos entre 2, porque son lo que van a ver hoy es batucada, solo batucada, y en la escuela lo que sea son talleres que mezclan batucada con ensamble. Ensamble son otro tipo de tambores, que son congas, bongó, accesorios. Ahí te iba a preguntar, ¿qué instrumento se utiliza para batucada? ¿Qué instrumento utilizan para el show del día de hoy?
La formación de hoy es una formación brasilera, digamos, se usan medio, repique, redo y timbal, y está medio traído de ahí y sobre esa formación se trabaja. En el caso de estos eventos que vamos afuera y que el show es al aire libre y sin sonido y demás, no usamos ensamble porque, bueno, en ensamble, como están los tambores que te comenté, ya con la batucada quedarían tapados, digamos, no se luciría lo que hacemos. Entonces, la formación es brasilera y los toques que hacemos son toques de la escuela, toques que armamos nosotras. Esos toques a veces laburan sobre cosas tradicionales y a veces son solamente compuestos sobre una idea que alguna trae. Otra de las actividades que tuvimos en el día de ayer, un gran privilegio tener a Hernán Aramberri con su clínica Experiencias y Sonidos, el ex batero de Los Redondos, también el ex batero de Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que hizo su clinic show junto a Jorge Minizale, el ex guitarrista de Suéter. Amigos, aquí seguimos en la Bienal de Arte Integral 2016. Hoy tendremos otro lujo en esta universidad. Hernán Aramberri se estará presentando hoy en este patio de las Américas para presentar su Experiencias y Sonidos. Es una clínica que también contará con algunos músicos invitados. Bueno, Hernán, bienvenido una vez más a la Universidad Nacional de La Matanza. Muchas gracias. Bueno, una gran felicidad siempre volver a la universidad. Ya hemos compartido tiempos de radio. Hemos compartido también la Bienal en el 2014, si mal no recuerdo. Y bueno, ahora hay otra oportunidad, esta vez, como vos bien decías, con un título nuevo, Experiencias y Sonidos, porque en realidad es muy similar a lo que veníamos haciendo con Gaspar en ese 2014, ¿no? Tal vez la diferencia hoy es que puntualmente esta semana Gaspar no podía asumir el compromiso. Y bueno, lo vamos a hacer con algunos artistas invitados. Hoy va a estar Jorge Minizale. Y vamos a tener el lujo también de Damián Torrisi en sonido y también haciendo tal vez alguna participación, ¿no? Sí, esta clínica ha recorrido casi todo el país durante estos últimos años. Bueno, va a recalar por segunda vez en esta universidad. Y para los que no la conozcan, ¿con qué se van a encontrar en el día de hoy? Bueno, básicamente no es una clínica, es un espectáculo, ¿sí? Es un espectáculo porque tiene una parte de charla y tiene música. Y todo un correlato de diferentes situaciones, que por eso digo que es un espectáculo, porque tiene mucho entretenimiento también. Entonces, lo que intentamos es lograr un espacio dinámico donde quede una reflexión, donde quede la impronta de la formación, de la importancia del estudio. Es una charla también motivadora. Y lo que te decía, que es una charla entretenida, porque no vamos a hablar dos horas, sino que cada 10-15 minutos vamos a estar tocando temas que tienen que ver conmigo. En este caso hoy el artista es Jorge Minizale. Vamos a estar haciendo canciones de él, también canciones de Pablo, es decir, un poco de todo lo que donde uno también va produciendo y va tocando. Y también ayer, en el patio de las Américas de esta universidad, la oportunidad de ver al taller del teatro de la UNLAM con esta obra llamada El Oso. Victoria Palermo es la directora del taller de teatro de esta universidad y hoy también directora de la obra que se va a presentar, El Oso, de Anton Chéjov, en el marco de Bienal de Arte. Así es, sí, hoy presentamos El Oso, que es una pieza corta de Chéjov, y dentro del marco de la Bienal, el taller de teatro, con el elenco que se conformó hace algunos años acá en el taller, que salieron del taller de teatro y se conformaron como elenco, o sea, ellos hacen obras dirigidas por mí y las van presentando en Bienal y en distintos eventos que se presenten acá en la universidad. ¿Por qué decidieron hoy interpretar esta obra, traerla a esta mega muestra cultural de la universidad? Bueno, esta obra la ensayaron, la trabajaron en taller el año pasado.
y hicieron la muestra a fin de año. Y este año la volvieron a repetir en el marco de eventos de ciclo de teatro que hubo acá en la universidad, en el teatrito que tenemos acá, chiquitito. Y decidimos presentarla porque es una pieza corta, es dinámica, es una comedia romántica y que contrasta un poco también con toda la literatura de Chekhov, que se caracteriza por ser un poco más melancólica, los personajes son decadentes o se tienen que ir de sus lugares, de sus casas. En cambio, esta es una pieza, una comedia romántica, donde habla de la emancipación de la mujer. Estamos hablando del 1900, bastante adelantado, y bueno, y hay como una guerra de opuestos, donde bueno, el final es bastante alegre, que eso también contrasta un poco con los finales de las otras obras de Chekhov. ¿Tiene un sabor especial para vos y para tus alumnos el hecho de participar específicamente en Bienal? Sí, por supuesto, es un evento importante, donde se trabaja mucho durante el principio de año, donde hay muchas actividades importantes, danza, rock, conferencias, charlas, bueno, clínicas de música como la que acabamos de ver, y el teatro, bueno, parte de toda esa movida cultural que, bueno, siempre es importante y es convocante porque viene gente, vos ves gente circulando en las calles de la universidad con distintas actividades, y entonces es importante, por supuesto. El momento de repasar también algunas de las actividades del Departamento de Socioculturales de esta universidad. Taller de estampas, taller de fileteado. Y si les parece, vamos a compartir algunas de las entrevistas que también hacíamos en el día de hoy. En el sexto día de la Bienal de Arte de la Universidad Nacional de La Matanza, me encuentro con Rubén Sassano, uno de los expositores de esta Bienal. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy contento por disfrutar de la convocatoria esta de la Bienal y que como artista matancero estoy orgulloso de poder participar. Contame un poquito de qué se trata tu obra. Bueno, esta obra es una instalación. Yo soy dibujante. Esta vuelta, después del cambio de gobierno, sentí la sensación de que estamos perdiendo montones de cosas. Es como que vino una tormenta y nos arrasó. Nos está llevando montones de cosas que teníamos en otro momento. Por eso se llama La Tempestad, hoy llamada Tsunami. Y bueno, está trabajado con material de descarte, cirugiado, cartones, tergopor, y están armados estos módulos como que fueran edificios con pegados con cola y papel, lo que sería cartapesta. Arriba tiene una capa de yeso y después de eso está con una pintura base y arriba está dibujado con carbonilla, que es lo que hago yo siempre. La Bienal también ha sido visitada por estudiantes secundarios. ¿Cómo es? ¿Le contás cómo es la obra? Claro, un poco, les cuento de qué barrio viene, hacemos como un intercambio para poder entrar en clima, y les cuento, tengo un video ahí armado con todo el proceso de todo el trabajo, desde que junté los trabajos en la calle y después todo el trabajo en el taller. Y ahí muchas veces los chicos en la escuela han trabajado estas cosas. Entonces hay un ida y vuelta porque son materiales que conocen o cotidianos que puede haber en la casa o en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. ¿Ya has participado en la Bienal en otras oportunidades? No, esta es la primera vez y bueno, creo que es muy importante que la universidad abra a la comunidad este espacio, que es muy importante. No todos los municipios tienen esta posibilidad de acobijar el arte y bueno, creo que es muy importante esto. Bueno, Rubén, felicitaciones por la obra y muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias y bueno, sigan disfrutando de lo que queda de la Bienal. Hasta luego. Muchas gracias. Me encuentro con Facundo Petrolo, de estudiante de Ingeniería de la Universidad de La Matanza. Bueno, Facu nos va a contar un poco sobre una aplicación que están usando acá en la Bienal. Bueno, sí, básicamente yo pertenezco al grupo de investigación de realidad aumentada de la Universidad de La Matanza. Y para la Bienal de Arte realizamos una aplicación que básicamente en los cuadros, en todas las obras de arte que están por acá, hay distintos como códigos, hay un código QR, digamos, que vos con la aplicación
enfocabas al marcador, se llama eso, y va desplegando información acerca de la obra de arte, de quién es el autor, de en qué consiste la obra, qué significa la obra, y demás información. También lo que había es una agenda con los distintos eventos que se podrían presentar en la aplicación, y básicamente era eso la aplicación, digamos. ¿Con qué finalidad tiene la aplicación? Y la finalidad de la aplicación sería básicamente mejorar lo que uno ve con los ojos. En eso consiste la tecnología en la que se basa, que es la realidad aumentada. Lo que hace la realidad aumentada es directamente mejora lo que uno ve normalmente. ¿Y cómo se llama la aplicación? ¿Cómo la puedo buscar con mi smartphone, mi tablet? Si buscan Bienal 2016 o By 2016 en el Play Store de Google, debería aparecer. Así que bueno, ya saben, los que visitan la Bienal de Arte tienen la aplicación By 2016. En la Bienal de Arte también hay espacio para los talleres que ofrece Socioculturales durante todo el año. Me encuentro con Marcelo Bronstein, profesor del taller de fileteado porteño. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Contame un poquito qué es lo que hacen los niños cuando pasan por acá. Bueno, acá los chicos hicieron una figura típica del fileteado porteño con un suri adentro. Representando a la Pachamama, que es, como es todo referido al noroeste argentino, pusimos ese motivo. ¿Cómo es la recepción de los niños, ya que no están acostumbrados a tener una cercanía con el filete porteño? Y les gusta. Algunos conocen que está en los colectivos, así, y se entusiasman. Se entusiasman y empiezan, antes que les diga lo que tienen que hacer, se entusiasman y pintan ahí embalados ya. ¿Les enseñás una técnica en especial? ¿Cómo es lo que trabajan? A ver, enseñame un poquito. Bueno, acá trabajamos con témpera, pero yo traje los dibujos originales que se hacen en papel calco y se pinchan para poder pasar el motivo en distintas superficies o varias veces. En este caso hice tres diseños distintos que los pasamos en un montón de tablas y les tocó a cada uno una. Así quedaría. Claro, es la primera etapa, pero como son chicos es muy difícil explicarles todo el proceso que lleva un fileteado en media hora. Entonces hacen la primera etapa, que son los plenos. ¿Y cómo es trabajar con diferentes niños diferentes niveles, ¿no? Ya que vienen jardines, escuela primaria, secundaria. Es lindo porque se entusiasma, entonces cada uno pregunta una cosa distinta, o se enganchan por el lado del suri, o de los colectivos, o con la pintura preguntan cosas, o quieren poner su nombre, siempre con algo se enganchan. Bueno, ¿y qué te parece que la universidad realice estas bienales? Y es buenísimo porque es... Uno de los chicos yo escuchaba que decía que era la mejor excursión que habían hecho en toda su vida, decía un niño a otro. Y le insistía diciéndole eso. Y eso es buenísimo, que les abre la cabeza que quiere decir eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. En el sexto día de la Bienal de Arte Integral me encuentro con Gisela Ramírez, que está ofreciendo los talleres de estampa. Hola Gisela, ¿cómo estás? Bien, bien, estoy. Contame un poquito cómo qué están trabajando los nenes. Están trabajando con esta imagen del Noah. Ponen los acetatos arriba de las imágenes, le ponen las témperas, después con los lienzos y después vamos combinando con otros colores y sobre papel madera. La Bienal es visitada por nenes de escuelas secundarias, primarias y jardines. Entonces, ¿cómo es trabajar con diferentes niveles? Bien, ya estoy acostumbrada igual, porque soy maestra de plástica también, así que bueno, más o menos ya estoy relajada y se disfruta. ¿Y qué te parece esta vinculación de universidad más escuelas que realiza la universidad? Está muy bueno porque hay actividades que ellos tampoco están acostumbrados a hacer y vincularse también con otro mundo para ellos. Está bueno. Bueno, y una última más. ¿Qué te parece la Bienal de Arte Integral que lleva adelante la universidad? Me gusta, es el primer año, lo disfruté desde el principio, así que bueno, a seguir disfrutándolo. Bueno, muchas gracias. Y vemos en imágenes ahora el turno de los Gramonautas. Lleve un poquito de rock también en esta Universidad Nacional de La Matanza, en el playón principal, así se dice. Un set eléctrico que hicieron los Gramonautas. Muy bien,
continuamos en la Bienal de Arte Integral 2016 en la Universidad Nacional de La Matanza y en este caso estamos con Leo, integrante de la banda Gramonautas, que bueno, nos va a contar cómo se vienen preparando para hoy. Bien, la verdad que está buenísimo tocar acá, teníamos ganas de volver, hemos tocado, no en la universidad, pero muy cerquita, así que teníamos ganas de estar acá, todos acá. Leo, contanos el porqué del nombre. El nombre, digamos, tiene que ver con la reminiscencia con los discos de Pasta y con el gramófono, que es donde se escuchaban esos discos. Y nuestra idea es un poco traer esa, digamos, esa sonoridad, esa búsqueda que había en esa época de los 60, 70, con un sonido más actual. Esa es un poco la idea del nombre. Y contanos, ¿qué temas tienen preparados para hoy? Tenemos preparados algunos temas de nuestro primer disco, Aviñón, y vamos a hacer algunos temas de Spinetta, como para enganchar un poquito a la gente y bueno, un poquito de todo nuestro repertorio. Para terminar, ¿expectativas para hoy? Y nada, esperamos que la gente le guste, que la pasen bien. Está buenísimo el día, así que estamos contentísimos. Queremos agradecer a la gente de Tecnicatura en Sonido y Grabación, que nos trataron re bien desde que llegamos y que nos están dando una mano para que suene todo perfecto. Muchas gracias y éxitos para hoy. Gracias a ustedes. Y repasamos más actividades del Departamento de Socioculturales de esta universidad. Radioteatro, RETAC y también orquesta. Me encuentro en el Auditorio Grande de la Universidad Nacional de La Matanza con Patricia Becker y Laura Sordi. Cuéntenme qué es lo que sucedió hace un ratito. Bueno, hicimos una función de la obra Espejos de Román Ghilotti que trata la problemática del bullying, porque nosotros somos A Viva Voz y tratamos a través del radioteatro en vivo todas las temáticas sociales que son importantes, digamos, para nuestra sociedad y que nos interesa prevenir y formar a la gente para evitar el bullying, la violencia de género, las adicciones en la adolescencia, la temática de la tercera edad, también trabajamos. Acá estuvimos hoy invitados por la Universidad de La Matanza, por la Bienal, para trabajar esta con un grupo de chicos que la verdad que estuvieron fantásticos, volcaron sus inquietudes, sus experiencias. Justamente eso, ¿de qué nivel eran los alumnos? Escuelas primarias, sí. La función del radioteatro que hacemos, puntualmente la obra que hicimos hoy trata el bullying, se llama Espejos, escrita por Román Ghilotti. Terminamos la función y hay un debate coordinado por la psicóloga Margarita Domenech y también la otra actriz que es Virginia Finger. Y lo que tiene interesante es que en el debate que se organiza los chicos pueden contar experiencias personales, entonces se llevan, además de toda la historia de ficción que contamos, todo lo que escuchan en el debate de lo que dice la psicóloga y además el referente de que un mismo compañero está compartiendo y habla, por sobre todas las cosas que habla, porque mucho de lo que de nuestra propuesta es cortar con el silencio, ¿no? Que generalmente los chicos que padecen bullying lo que hacen es callar. Entonces lo que nosotros proponemos, de la mano con la prevención, es que puedan hablar. Que lo hablen si en el ámbito de la escuela o con la maestra o con la celadora o con la directora o en su ámbito familiar, no sé, un hermano mayor, un tío. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La Bienal de Arte Integral de la Universidad Nacional de La Matanza, no solamente hay recitales en vivo, conciertos, sino también talleres vinculados a la comunidad. Bueno, Susana, cuéntame un poco qué están trabajando los alumnos. Los alumnos están trabajando sobre una porción de RETAC, que es un ladrillo que se utiliza para la construcción en seco, y con una herramienta que se llama Escofina, que con él podemos estar, vamos como rayando para ir dándole la forma al animal que nosotros querramos o como algunos están haciendo un cactus, lechuza, el otro es una llama y esto es como un perrito. ¿Vos tenés la propuesta o los alumnos pueden recrear lo que quieran? La propuesta parte de ahí, después si ellos eligen otra alternativa lo pueden hacer, no es obligatorio hacer uno de los animalitos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvieron los chicos de secundario y ellos hicieron, algunos hicieron otras cosas, nada, o sea.
hicieron su propia iniciativa, la trajeron y la hicieron. O sea, no es que yo les dije, bueno, hacemos así, yo les voy enseñando cómo es que utilizar las herramientas para su mejor provecho. ¿Y qué te parece que la universidad lleve a cabo estas bienales? Me parece buenísimo la propuesta de parte de la universidad, creo que es algo muy bueno y que se tiene que seguir proyectando a futuro por muchísimos años más, porque es necesario que los chicos, tanto a nivel primario, secundario, terciario, puedan acercarse al arte de las distintas disciplinas que se pueden dar, ¿no? Eso es importante. Me encuentro en el Patio de las Américas con Silviana Conte, coordinadora social de la Orquesta de Morón. ¿Cómo estás, Silviana? Bien. Yo soy la coordinadora de la Orquesta Infanto Juvenil Folclórica de Morón Sur, porque está la otra orquesta que estuvo ayer, que es la Orquesta Infanto Juvenil, pero es sinfónica y es de Carlos Gardel, del barrio. Cuénteme un poquito qué es lo que hicieron en el patio. Bueno, nosotros hace 10 años que estamos, esta orquesta funciona y es una orquesta folclórica que se realiza, en realidad se convoca porque es una zona donde hay muchas personas que son del interior o de países limítrofes. Entonces, la gestión anterior creyó que era importante que justamente representara en el barrio justamente esto, lo folclórico. Por eso es folclórica. ¿Y hay distintas cátedras, cátedra de charango, de aerófonos, de guitarra, de chelo, violines, charangos. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de esta transmisión. Un resumen más de esta Bienal de Arte Integral 2016. Los invitamos porque mañana vamos a volver a estar en vivo, pero a partir de las 19 horas tendremos una peña folclórica. Los Carabajal estarán aquí para que puedan también de esta actividad. Así que, como siempre, los invitamos el 1webtv.com.ar. Allí nos reencontramos mañana a las 19 horas.